Hola, hola, ¿cómo les va? A ver si hay gente que tiene ganas de que pintemos un poquito. Vamos a... Nada, tengo que hacer un díptico. Hola. Tengo que hacer un díptico que me encargaron y bueno, nada, me gustó. Se me ocurrió la idea de hacerlo en vivo para que puedan ver un poquito y entusiasmarse a pintar. Y entrar un poquito en el taller para ver cómo trabajo este tipo de cuadros. Vamos a trabajar en un díptico de 30 por 30. Hola, hola, a ver quién anda por ahí. A ver quién está. Hola, Adriana, siempre firme ahí. Hola, hola. Bueno, la idea no es que hable mucho yo, sino que vean un poquito lo que voy a hacer. Así que de vez en cuando los leo ahí un poquito a ver quién aparece. Vamos a hacer un díptico con un poquito de textura acá en la parte inferior. Trabajé con gesso y un poquito de enduido y cola vinílica para dar textura. Y vamos a trabajar con los colores, una paleta de colores que es mi preferida. Que es la gama de los turquesas y aguamarinas y la gama de los tierra. A ver, soy muy chusma, quiero saber quiénes están ahí. Hola, buen día. Hola, buenísimo. Bueno, entonces, ya tengo la textura seca. Vamos a empezar a trabajar un poquito entre la textura. Vamos a tomar un pincel que esté medio viejito. Porque lo voy a maltratar un poco para meterme bien entre la textura. Vamos a usar este. Y voy a empezar dando profundidades con dos tierras. Este es un tierra de sombra natural. Así que entre la textura vamos a empezar. A dar un poquito de profundidades. Bueno, la idea no es una clase que vean un poquito una forma de pintar un abstracto con una gama de colores que me gusta mucho. Vamos a trabajar las sombras, vamos a ir trabajando. Cuando trabajo un díptico me gusta hacerlo de manera simultánea, uno y el otro, como para que vayan teniendo siempre los mismos colores y el mismo y la misma impronta, porque uno no pinta igual en todos los momentos del día. Bueno, es importante las profundidades. Voy a lavar un poco. A ver si se siguió sumando gente que empieza a mirar por ahí, que estoy haciendo lío. Bueno, vamos a trabajar un poquito con un siena natural. Trato de meterme en la textura, siempre dejando algunos espacios en blanco. Un poco mi genio, digo que no va a ser una clase y les explico lo que estoy haciendo. A ver quién más está. A ver. Buenísimo. Bueno, gente que no conozco, si quieren se pueden presentar. Buenísimo. Ahí está. Vamos a poner acá entre medio un poquito de siena natural. Después voy a trabajar los bordes también con estos mismos colores. Y ahora sí voy a cambiar de pincel. Y voy a empezar a introducir un poquito de agua marina. En este caso es laguna el color. Puedo mojar un poco. A ver. El agua a mí me gusta mucho porque siempre hace su parte.
Miren qué lindos tonos que se van formando. Vamos ahí metiendo un poquito entre medio de los tierras. Un poquito del más claro para dar luces. Vamos a tirar un poquito de agua para que vaya también trabajando y haciendo esos efectos tan lindos. A ver quién más está. Silvia, hola, Silvia Sánchez, hola. Muy bien. Bueno, hay poca gente porque no anuncié nada ni dije nada. Simplemente me dio ganas de compartir este trabajo que estoy empezando en esta mañana. Lo que pasó fue que me quedé un rato sola, tranquila, entonces fue como ideal para ponerme a trabajar. Igual lo voy a dejar, así lo pueden ver. Vamos a poner un poquito más de claridades por acá. Me gusta que se vayan formando esos verdosos. Y lo que sí voy a hacer es a subir un poco con el turquesa en esta parte. Subiendo, creando como una sensación de horizonte, esos horizontes imaginarios que disfruto mucho, me gustan mucho realizar. Y ahí vamos, ven que voy trabajando los dos bastidores. Obviamente que esto después lo voy a seguir trabajando, no es que quede así, pero bueno, yo trabajo mucho con la primera impronta en la obra, porque bueno, me da mucho lo que va a ser al final. Vamos a tirar un poco más de agua. Y vamos a seguir acá arriba. Voy a pasar al blanco. Y del blanco voy a pasar a una... ¿Cómo se ve? ¿Se ve lindo? A ver, ah, bueno, ya somos más buenísimos. Hola, hola. Bueno, nada, surgió esto de pintar un poquito en vivo. Sigo. Después voy a leer, a ver los comentarios. ¿Se ve bien? Ahí. Ahí vamos, ¿eh? Fíjense y qué lindo cómo va haciendo el efecto del agua. Bueno, en esta parte vamos a hacer blanco, por eso lavé el pincel. Y vamos a darle un poco de luz en esta parte de arriba. Bien, ahí vamos. Ocre. Lo vamos metiendo en el celeste, en el turquesa, y lo vamos acentuando hacia la parte de arriba para darle una buena luminosidad. Bueno, después hay que hacer todos los costaditos, obviamente.
A ver quiénes están, si me cuentan de dónde son, si hay alguien que no conozco. A ver, se sigue sumando gente. Bien. Hola, hola. Bueno, me gusta que les guste cómo va. Seguimos. Seguimos. Pincelada larga, suelta, vamos mezclando, que no queden rayas. Ahí vamos. Este díptico me lo encargó una persona que compró uno muy similar mío, que es más grande y quería algo en la misma gama de colores y en el mismo estilo para terminar la decoración del lugar donde puso el otro. Así que bueno, obviamente siempre digo que no va a haber dos iguales, siempre salen diferentes, pero sí podemos trabajar con la misma gama. Igual nosotros siempre tenemos como gamas preferidas o elegidas, entonces no es difícil que la paleta de color quede similar, porque uno siempre tiene una preferencia para trabajar, ¿no? Vamos a tratar de comunicar uno con el otro, eso es importante cuando hacemos un díptico. Que tengan un hilo, una comunicación entre uno y el otro, se relacionen. Voy a poner blanco en esta parte. Obviamente que este es el primer planteo. Como les decía yo, yo trabajo mucho con la primera impresión, la primera impronta del cuadro. Pero después, por supuesto, hay que ver cómo trabaja el agua, cómo trabajan los colores. A veces los colores se apagan. Entonces tenemos que volver a reforzar o pusimos mucha cantidad de agua y se lo absorbe. Vamos a volver a limpiar el pincel para trabajar esta zona mientras miro. Mientras limpio el pincel, miro. ¿Quién más? Ahí sigue gente mirando. Bueno. Entonces, continuamos con esta parte. Blanco. Y vamos a ir incorporando el ocre. Yo podría salpicar en esta parte de arriba también, pero por ahí me interesa que quede más como la sensación de un cielo. Entonces, no busco tantos efectos diferentes, pero podría tranquilamente. Vamos a poner este. Ahora les voy a levantar el celular para que puedan verlo un poquito más de arriba y cuál es la idea inicial del proyecto. Y bueno, también es jugar un poco con los efectos, por eso les decía de tirar agua, muchas veces suelo tirar alcohol. Ir viendo qué pasa, dejar secar y retocar, porque muchas veces pasa que en la primera mano nos queda alguna marca de la pintura, pero me gusta mucho cómo quedó. Vamos a agregar un poquito, antes que se seque, un poquito de un color un poquito más vivo acá abajo, para levantar un poco las luces. Bueno, yo voy cambiando así las formas de usar el pincel también, porque busco realzar efectos. Igual esto que estoy haciendo, cuando se seque, lo voy a poder hacer mejor. Ya que yo soy un poco ansiosa. No sé si conocen esa palabra, que nos dedicamos a esto
Bueno, en realidad vivimos ahora en un mundo de todo ya, todo ansiedad. Así que bueno, voy a ir terminándolo de a poquito. Ahora ya me pide que lo deje secar porque si no, se va a ir desdibujando mucho lo que estoy haciendo. Bueno, me alegro que les guste. Hola Gise, tanto tiempo. Bueno, acá estoy, así como salí, sin maquillaje, como estaba en casa, me puse a pintar y bueno, acá les muestro un poquito lo que está pasando, ¿sí? En estos efectos que fuimos haciendo y ya veremos luego cómo quedó. Así que bueno, nada, les mando un beso, gracias por acompañarme este ratito y bueno, nada, después les muestro cómo quedó. Chau, chau, les mando un beso a todos y gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado, lo voy a dejar guardado.